Hello, hello everyone. Hello, hello. How are you guys? Hello, hello. Hi. How are you guys? How are you? How is everything? ¿Qué tal todo? Fine, fine. Excellent. Welcome back to a new class. I'm glad that you are here. Qué bueno That's verte. okay. Excellent. Before starting the class for today, guys, ¿todos me escuchan bien? Yes. Yes, no problem. Hi. Yes. Yes. Excellent. Yes. Very good, very good. Excellent. Por eso entré un poquito antes para poder ver que todo esté con la normalidad, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Everything good? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cansado? ¿No? Yes. Maybe, maybe. Okay, guys, welcome back to our class. Ya casi vamos a iniciar. Vamos a esperar por ahí que los demás compañeros se conecten. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos avanzando en la plataforma? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Yes, excellent. That is good. That is good. Les pido por ahí un favor que todos verifiquen sus micrófonos. Por ahí escucho un poquito de interferencia. Creo que quizás alguno de los compañeros tiene por ahí el micrófono encendido. Thank you so much. Gracias. Verifiquen ahí que todos tengan su mic. Claro, si quieren participar, comentar algo, compartirme algo, por supuesto que pueden encenderlo, ¿verdad? Pero mientras no estemos en alguna participación o realizando alguna actividad, sí les voy a pedir que mantengamos los micrófonos apagados, please. So, how do you feel? ¿Cómo se sienten con las clases? Everything good? Everything good? Yes. Yes. Great, great. ¿No han sentido muy difícil avanzar en la plataforma? No, right? No. Por Great. ahorita se siente bastante cómoda porque estamos iniciando. Estaba viendo lo fácil, como dicen. Así Viendo es, lo entonces fácil. se siente tranquilo. Ah, ya van a ver que así es. Media vez agarren bien la base, ya van a ver que todo va a salir bien. Por ahí nos dice hello, Juanjo Pineda, me imagino que es Juan José, me imagino. Recuerden lo que les mencioné ayer, hay que ponerse el nombre tal cual aparece en el Dewey, perdón, en el Dewey, ¿ok? Hay que ponérselo tal cual aparece en el Dewey, para que tengamos un mejor control, sobre todo porque ya vemos que tenemos varias personas con los mismos nombres. Buenas noches. Hello, hello, Juan José. How are you? Hi, teacher Emma. Hello, hello, Marvin. How are you? Everything good? Very good. Hey, Buenas excellent. noches. Hello, hello, Juan José, ¿me escuchas? Buenas noches, hello. Tengo una consulta sobre una de las actividades en la plataforma. Dígame, Juan José, ¿cuál es la consulta? Ya me estuve dando duro para saber cuál es la respuesta, pero no la encuentro. Dígame, Juan José. Es en la, quiero ver, 1.10. ¿Y sobre qué es la actividad, Juan José? Es una conversación sobre, No sé qué pasa. es un diálogo de cómo responder utilizando el verbo to be. Ok. Ya lo voy a revisar entonces, Juan José. Si quiere, bueno, deme un momento, ¿verdad? Para buscar la actividad. Ya Okay. le voy a preguntar de nuevo cuál era exactamente, porque a veces mi memoria falla. Pero voy a abrir mi plataforma ahí y De vamos a acuerdo. tratar de verlo, ¿ok? Thank you. Okay, guys, welcome back to a new class. How are you doing Okay, today? gracias. Thank you. Everything good? Everything good? Perfect. Yes. Yes. Hey, that is great. So, welcome back to a new class. Today we have some activities that we are going to do. Tenemos algunas actividades por ahí, así que espero que estén más que listos para iniciar, ¿ok? Vamos a empezar desde ya, de lleno, porque tenemos muchas cosas por practicar. Vamos a empezar. Bueno, ustedes ya saben, the name of the unit, nombre de la unidad es It's Nice to Meet You. And today we are going to study a little bit
the verb to be. Vamos a estudiar un poco el verbo to be. Bueno, my name is Emma Lemus, as you know, right? Como ya saben, mi nombre es Emma Lemus. We are on the beginner number one. And this is the session number two, nuestra segunda sesión. Así que vamos a empezar. Vamos a iniciar este día con the alphabet. ¿Han practicado el alfabeto? Yes or no? Yes. Hey, excellent. Esa era la respuesta que yo estaba esperando. So, the alphabet. Entonces, vamos a practicar un poco y luego vamos a hacer una pequeña actividad ahí para practicar un poquito más. Well, we have here the alphabet. ¿Cómo leemos las letras en inglés? Lo voy a leer una vez yo para ustedes y luego me gustaría escuchar a algunos. Como son varios, solo puedo escuchar a algunos. Así que listos. Tenemos la primera línea. A, B, C, D, E, F. Usted en su casa vaya practicando, ¿ok? Aunque no encienda el micrófono, pero vaya repitiendo por ahí. A, B, C, D, E, F. Then we have D, H, I, J, K, L, M, G, H, I, J, K, L, M, M. Then we have N, N. No confundamos el sonido M con N. O, P, P es bien explosivo. P, Q, Q, R. Cuidado con sus micrófonos, me asisten por ahí. Creo que alguien encendió su micrófono. Thank you so much, thank you. Ok, empiezo. N, O, P, Q, R, S, T. N, O, P, Q, R, S, T. T. La última línea. U, U, V, V, W, W, X, Y, Z, Z, Z. U, V, W, X, Y, Z, Z. Like zebra, Z. Esa Z es la más vibratoria y hasta les puede picar la lengua cuando la pronuncian Z, Z. No sienten como que les pica la punta de la lengua. Z, Z. Es por la vibración del sonido. Si les pica y sienten esa vibración es que lo están haciendo perfectamente, ¿ok? Bueno, ahí entonces teníamos el abecedario. Yo sé que es algo que ustedes ya han practicado antes, ya lo han visto, ya lo han estudiado también por ahí en la plataforma. Así que voy a escuchar nada más a algunos, ¿ok? Algunos que quieran participar leyendo el alfabeto en inglés. ¿Quiénes serán? A ver, levanten la mano si ustedes quieren participar y yo los veo aquí en mi pantallita. ¿Quiénes quieren participar? Thank you. Por ahí dos chicos estaban reportando que solo dos estaban conectados. ¿Alguno de esas personas está acá? ¿No? Por ahí vi que estaban reportando que solo dos, pero yo veo aquí un montón de personas. De hecho, estamos 29. Hay que avisarles que quizás están en otro link, tal vez. Ok, bueno, vamos a darle con todo. Tengo ahí la primera voluntaria, muchas gracias. Vamos a escuchar, todos atentos y usted vaya repitiendo en casa, ok. Aunque no tenga el micrófono activo, usted vaya practicando en casa. Veamos, tengo ahí a Blanca Silvia. Hello, Blanca. Hello, hello. Hello, hello. Le escuchamos, Blanca. Ay, qué bueno, y tengo audio. Eso. Ah, es cierto, ayer no le funcionaba. Bienvenido, sí, entonces. Correcto. Gracias, gracias. ¿Todo el abecedario? Todo. Vale. A, B, C, D, A, F, A, H, I, J, K, L, M, O, P, Q,
are, es, ti, di, la uno me recuerdo. You. Di, w, perdón. You. U, B, W, X, Y, C. La Z no me sale. Es un poco complicada, yo le ayudo, pero lo hizo muy bien. Solo hay que tener cuidado con la letra E. Es I. I, I. F, G, la U, y esta, Z, Z, Z. Con zumbidito, ok. Como con zumbidito, como que somos abejitas. Z, Z. Okay. Very good. Muchísimas gracias, Blanca. Estuvo muy, muy bien. Voy con el siguiente participante. Tengo por ahí, thank you so much. Tengo por ahí a Juan Eduardo. Vamos, Juan Eduardo, lo escuchamos. Ok, es A, B, C, D, F, G, I, J, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good, Juan, very good. Solo acá quizás como íbamos bien rápido, ¿verdad? Los nervios, los nervios. I, J, K, L, M. Pero las demás estuvieron muy bien, Juan. Los felicito. Very good, very good. Thank you so much. Perfecto. Por ahí tengo también a Fabiola Ramos. La escuchamos, Fabiola. Vamos. Hello. Fabiola, casi no la escucho. La escucho like a robot, como robot. Fabiola, ¿nos escucha? No se me escucha. Ahorita la escucho perfectamente, Fabiola. Vamos. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Very good, Fabiola. That was perfect. Very good. Solo con la Z es un poco más Z, Z. But the rest were perfect. Thank you so much, Fabiola. Eso estuvo muy bien. Vamos a continuar. Por aquí tengo, creo que había oportunidad para alguien más. Voy con Cecilia Romero. Cecilia Romero, la escucho. Ok, good night, good night. Good night. Sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Hey, that was excellent. Thank you so much. That was cool. Thank you so much. That was very, very good. Okay, so now let me open here. Let me see if I have another volunteer. Okay, no more volunteers? No more volunteers? Okay, not a problem. Ahora sí, vamos a la verdadera práctica, ¿verdad? Esto era algo que ustedes ya sabían, pero quería cerciorarme que todos sabíamos deletrear in English. So that is perfect. Congratulations because you did a good job. Los felicito. Vamos con la siguiente actividad relacionada a the alphabet. The alphabet. Here we go. It says, choose a word and spell it to the class. What is the meaning of spell? What is that? Spell. Do you know? Deletrear. Very good. Spell means deletrear. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Este juego se llama The Hidden Word o Guess the Word. La palabra oculta o adivina la palabra. ¿Cómo funciona? No me vayan a decir la palabra a mí, ¿ok? No digamos la palabra, es lo primero. No hay que decir la palabra. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que think about a word. Tengo que pensar en una palabra. ¿Ok? En una palabra que usted se pueda, pero tiene que ser en inglés.
no nombres propios, ¿ok? Nada de nombres propios. Puede ser cualquier palabra que usted se pueda. Piénsela, si usted quiere, escríbala, ¿ok? Si tiene su página y lapicero, escríbala para que sea más fácil deletrearla, si de pronto se le puede olvidar, ¿ok? Y todos los demás vamos a escuchar atentos al compañero, ¿ok? El compañero va a empezar a deletrear. Cuando el compañero termine de deletrear, todos juntos tenemos que decir cuál es la palabra. Digamos, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo yo. Voy a pensar en mi palabra, yo la voy a escribir en mi página, en mi cuaderno, en mi celular, como ustedes quieran. La voy a escribir y voy a empezar a deletrear. Ustedes tienen que escuchar y vayan escribiéndola. Y cuando yo termine de deletrear, yo voy a decir finish. Cuando usted escuche el finish, todos pueden decirme cuál es la palabra que yo deletreé. ¿Se entiende la actividad? Yes, yes, good. Yes. Excelente. Hagamos una prueba, a ver si es cierto. Voy a empezar yo, ya tengo mi palabra. I'm going to spell it, la voy a deletrear. B, 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 O, O, O. O, double O, double O. B, O, O, K. Finish. Book, libro. Book. Excellent, very good. Book. Por ahí varios. Book, book, excellent. Very good, that was perfect. Very good job, very good job. Felicidades a los que adivinaron la palabra. Exactamente así lo vamos a hacer. Así que les doy 1 minute, 1 minuto y medio quizás. 1 minute and a half. Me ayudan con sus micrófonos, me ayudan con sus micrófonos. Ay. Vean, me ayudan con sus micrófonos para que no vaya a haber mucha interferencia. Thank you so much. Ok, vamos a tomar 1 minuto, anote su palabra. Recuerde, no tiene que contarnos cuál es la palabra. Ok, todos tenemos que tratar de adivinar cuál es sin que la persona nos diga. Trate de, si lleva doble O como la mía, que puede presentar ciertos problemas porque es doble O, puede decir cuando es una, no solo doble O, sino una doble letra, puede decir double, double. Por ejemplo, yo puedo decir B, double O, dos O, double O, K. Entonces ahí ya dije B, dos veces O y la K. Entonces así para que sea un poco más fácil. So, is everybody ready? Yes. Ok, para eso yes. Vamos a, excelente, very good, vamos a tomar volunteers, ok, voy a tomar nada más a voluntarios. A ver, si usted quiere participar, if you want to participate, raise the hand, raise your hand. Your virtual hand, please, su mano virtual, porque la pantalla es muy chica y a veces no los alcanza a ver a todos, no vaya a ser. Si usted quiere participar, ahí tenemos un icono donde puede levantar su mano. Excelente, ya varios lo están haciendo. Very good. Vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar. Recuerde, la persona que deletrea no puede decir la palabra. Todos tenemos que adivinar según el deletreo. Voy a empezar con Juan José. Juan José, spell it, spell it. Recuerden de decir finish cuando terminen de deletrear para que nosotros sepamos que ya terminó. Ok, finish, finish. Go, Juan José. Ok. Ok, ok. T, A, B, L, E. Finish. Repeat, please. Repeat. Table. T, A, B, L, E. Finish. Table. Very good. Table. That was excellent. Yes. Very good. I like it. Muy buen deletreo. Very good. Entonces, Juan José. Ahí estaba Juan José. Very good job. Voy con Juan Eduardo. Juan Eduardo. D, W, O, R. Finish. Door. 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 Is that the word? Door. Excellent. Very good. Veo que aquí no le dan tiempo ni de respirar cuando ya saben la palabra, right? But very good. That was excellent. I like it a lot. Voy con Carlos Alberto. Ok, ahorita. S-8-O-E-S. Finish. Choose. Huh?
wait, wait. Can you please repeat, Carlos? Can you please repeat? Okay. S A O E S. Shoes. Finish. Zapatos. Shoes? Yes. Yes. Solo que el, la H oh. No la escuché muy bien. Es H. 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 H, ahí está, ahora sí le escucho, Carlos. H. Ok. Quizás H. Ahí la confusión, pero estuvo muy bien. Shoes, very good, very good. Thank you so much, Carlos. Excellent. Continúo con José Roberto Medrano. Ok. T, R, double, double, three, double, double E. Double E? Double E, ok. T, three. R, double, three. Double, E. Ya no dijo la three. Three. Es three. Ok. Es que nos reafirmó por si no habíamos escuchado bien. Él no quiso ayudar. That was good. That was good. Son los nervios. Estamos iniciando. Son, todos estamos nerviosos. Don't worry, José, pero estuvo muy bien. Double E. Excellent. Thank you so much, José. No se les olvide de decir finish. Así todos podemos empezar a adivinar, ¿ok? Finish. Y los demás esperemos a que el compañero diga finish, porque a veces la última letrita está diciendo y ya estamos diciéndole la palabra, ¿verdad? Esperemos que el compañero diga finish y ahí sí nos lanzamos. Veamos, tengo aquí también a Blanca Silvia López. Ok, tengo M, O, U, S, E, finish. Mouse. Mouse. Yes. Mouse, excellent, very good. Ratón, mouse, that was perfect. Thank you so much, Blanca. I'm going to continue here with Roxana Elizabeth. Hello. Hi. Hi. Mi palabra es C, O, M, P, U, T, E, R. Computer. Computer. Yes. Is computer? Yes. Very good. Excellent. Computadora. Computer. Excellent. Era una palabra computer. Larga. Very good. Computer. Me gustó esa palabra larga. Thank you so much. I continue with Maritza Beatriz. Maritza Beatriz. Pues Roxana me quitó mi palabra porque no sabía pensar. Oh my God. Vamos, quiero otra palabra. Voy a pensar en otra, quiero ver. M, O, B, I, E. Transitorio 90 que regula las aglomeraciones de personas en eventos públicos. Repite. M, O, B, I, Mother. No. Movie. Very good. Yeah. Excellent, Maritza. Very good. Good work. Excellent job. Excelente. Vamos a continuar por ahí. Recuerden que si hay un poquito de ruido en sus casas porque la televisión es encendida o algo así, cuando los compañeros están tratando de adivinar, si quieren apaguemos por ahí el micrófono para que se escuche la voz de los compañeros. Veamos, voy a continuar con Juan José Pineda. Juan José Pineda, escuchemos. Hello. Hi. C, A, N, I, L. Repeat. C, A, M, E, L. Camel. 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 Like the camello. Camel. Very good. An animal. Very good. Excellent. That was good. Voy con Cecilia Romero. Your word. Okay. R, A, double, B, T. Finish. Repeat, please. R, A,
double B, T. P. Rabbit. 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 Conejito. Conejito. ¿Por qué le hicieron falta algunas letras o no? De verdad. Yeah. Usted dijo R, A, double B, y después de la double B tendría que ir una I. 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 T. I. T. Uh-huh. Rabbit. But it was good. It was good. It was tricky. Thank you so much, Cecilia. That was good. Continúo y termino con Ana Esther. F, L, O, W, E, R. Repeat, please. F, L, O, W, E, R. Flower. 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 Sí. Flower, very good. Flower. Por ahí tengo Laura Majano, dice que no puede escucharnos. Bueno, ya le voy a escribir ahí. Laura Majano no puede escucharnos. Ok, guys, bueno, con eso termino. Ya no tengo más volunteers. Thank you so much for those who participated in the activity. It was really, really good. Muchas gracias a los que participaron, los que no dijeron su palabra. Igual, muchas gracias por haber participado ahí, adivinando las palabras de nuestros compañeros. Espero que lo hayan disfrutado, ¿ok? Esa es la idea, disfrutar, have fun. So, do you have any question about the alphabet? No? Any question? ¿Alguna pregunta? No? Hay que practicar quizá por ahí la pronunciación de la letra M con N. M, M, N, N. Entonces ahí sí, a veces cuando deletreamos de pronto decimos el mismo sonido, entonces a veces uno no sabe si es M o N. Entonces hay que hacer un poquito exagerado el sonido de M para que se entienda que es M y N para que se entienda que es N. But the rest was pretty, pretty, pretty good. Perfecto, Laura. Qué bueno que ya resolvió. Menos mal. Bienvenida. Okay, guys. We are going to continue with the review now. Tengo una consulta. Tell me, Hugo. Para los caracteres latinoamericanos, para el caso de la ñ, ¿cómo en inglés podemos sustituirla o pronunciarla? Perfecto, es una excelente pregunta, Hugo. Bueno, la ñ obviamente solo existe en español, no existe en inglés, por lo tanto no hay una ñ en inglés, por lo tanto vamos a usar N. Si usted se va para Estados Unidos y su nombre o alguno de su información lleva letra ñ, va a ser N. Si su apellido es Cañas, allá en Estados Unidos va a ser Canas, porque no existe la ñ. Entonces pronunciamos N, N, N toda la vida. Gracias. You're welcome. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con nuestro pequeño repaso. ¿Qué creen que viene? Ahora vamos a algo importante que han estado estudiando en la plataforma y eso es the verb to be. What is the meaning of the verb to be? To be. What is the meaning? ¿Qué significa? Pero está. Pero está. El verbo to be, según el contexto, tiene dos significados. Puede significar ser o puede significar estar, según el contexto de la oración que yo esté usando. Como ya habrán visto, el verbo to be es uno de los pocos verbos que se conjuga en inglés y tiene tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas? What are those? I, you, are, is, am, are, is. Solo son tres formas. Solo son tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas? Am, is, are. Ah, very good. Las tres formas del verbo to be son am, is, and are. ¿Me ayudan por ahí con sus micrófonos, por favor? Por favor, ayúdenme ahí con sus micrófonos. Recuerden, si no estamos participando, les pido colaboración con el micrófono porque entonces no me escuchan a mí, no escuchamos a la persona que está hablando y entramos en conflicto de comunicación. Así que veamos. Ya me lo dijeron ustedes, el verbo to be tiene tres formas. Am, is, are. Esas son las tres conjugaciones.
para saber qué conjugación le corresponde a cada pronombre, primero hagamos un repaso de los pronombres. ¿Cuál es el pronombre para yo? I. I, muy bien. El pronombre para tú. You. You, excelente. El pronombre para él. He. Pronombre, ahorita estamos con pronombre nada más. El pronombre para ella. She. El pronombre para eso, una cosa, eso. It. Recuerden que it es solo para una cosa, singular o un animal, ¿ok? Una cosa. Luego, ¿cuál es el pronombre para nosotros? We. ¿Y para ellos? ¿Ellos? They. Eso es lo primero que tenemos que saber para poder conjugar el verbo to be, los pronombres personales. Y esos son I, you, he, she, it, we, they. Si quiere usted pronuncia en casa. I, you, he, she, it, we, they. Again, de nuevo. I, you, he, she, it, we, they. Pronombres personales, ¿ok? Los necesito para poder crear oraciones, ¿ok? Los pronombres personales son importantes. Ahora bien, voy a conjugar ese verbo to be en las tres formas, ya que tengo los pronombres personales ahí. Voy a empezar, uy, ya les di el primero, ya les di la copia. Ah, pero no estaban viendo, ¿verdad? No estaban viendo, no pasó nada. Veamos. Para el pronombre I, ¿cuál es la conjugación correcta? ¿Cuál es la conjugación correcta? Muy bien. La conjugación correcta sería I am. Y ahí dice yo soy, o también puede decir yo estoy. Todo dependerá del contexto o del resto de la oración. ¿Ok? I am. Para you, what is it? You are. Excellent. You are. Blanca, ¿me puede ayudar, por favor, ahí con su micrófono un poquito? Hay un poquito de ruido. Muchas gracias. You are. Perfecto. What about he? He is. Excellent. He is. Perfect. What about she? She is. Perfect. She is. What about it? It is. Excellent. It is. Pero si usted ya lo dice junto, todo junto, entonces se pronuncia iris. Esa T se convierte como en una R. Iris. Si lo dice separado, it is. Pero ya rápido, iris. Como iris del ojo. Oh, iris del nombre de la persona. Iris. Very good. No tengo ninguna iris por aquí. Iris. Very good. Vamos. Para we, what is it for we? We are. Great. We are. What about they? Are. They are. Excellent, guys. Very good. You are awesome. That is my neighbor's dog again. Ahora el perro de mi vecino le agarró la loca. That's why I don't have dogs. Siento que aquí tiene hambre. Le vamos a aventar un pedazo de pan, tal vez se cae. Sorry about that, guys. Creo que cuando los gatos andan en los techos se vuelve loco. Well, let's continue. La función debe continuar. Sorry about that. Okay, veamos. Entonces tenemos pronunciación. Pronunciation. I am. Usted puede pronunciar en casa. I am. You are. He is. She is. It is. O si usted prefiere, it is. It is. We are. They are.
Y así tenemos la conjugación de uno de los verbos más importantes en inglés, que es el verbo to be. Si usted siente que se le olvidan las conjugaciones, la mejor recomendación es hacer planas. Planas y practicarlo, hacer ejercicios, porque así usted se acostumbra también a la escritura, que es bien importante. A ver, pueden pensar en algún ejemplo utilizando cualquier pronombre y cualquier conjugación del verbo to be, creando una oración. ¿Pueden pensar en alguna idea? Quien quiera participar puede levantar la mano y yo con gusto lo escojo. Veamos, tengo ahí a Milagro de Los Ángeles. Tiene un ejemplo. Buenas noches, sería I am, pero no sé si va con una A, a doctor, o I am doctor. I am a doctor, excelente. A doctor. A doctor, muy bien. Soy una doctora o un doctor. Very good. I am a doctor, excelente. Voy con... Very good, congratulations, yes. Voy con Juan Eduardo. Tell me. She is my teacher. Excellent, very good. She is my teacher. Excellent, perfecto, Juan. Voy con Ana Esther. She is my friend. Excellent, very good. She is my friend. Ella es mi amiga. Excelente. Thank you so much, Ana. I continue with Marcela Medrano. Hi, good evening. Hello. We are students. Excellent. El más básico de los básicos, ¿verdad? Todos debemos saber. Todos debemos saber esa palabra. We are students. Excelente. Somos estudiantes. ¿Y si quisiéramos decir que somos estudiantes de inglés? English students. Excelente. Vayan anotando esas oraciones. We are English students. I am an English student. You are an English student. Very good. Tengo a alguien más por ahí. Tengo a Laura. Laura, tell me. Hola, buenas noches. Good evening. Sería, is my car. It is my car. Mm-hmm. Yeah, it is my car, dijo. No le escuché muy bien. Sí, it is my car. Excellent, very good. Utilizando it, muy bien. It is my car. That was perfect, Laura. Thank you so much. That was very, very good. Excelente, chicos. ¿Alguna pregunta sobre cómo conjugar el verbo to be? Esto es algo básico, así que anótelo. Yo tengo una pregunta. Dígame, Juan José, ¿cuál es su pregunta? Pero más que todo es respecto a un ejemplo que puso la compañera Milagro y que me ha llamado la atención también porque ahí en la plataforma me encontré con eso más de una ocasión. Okay. Y es que, ¿en qué ocasiones se coloca el a y el an? Ah, muy buena pregunta, excelente. Yo le ayudo, Juan José. Ok. Voy a utilizar, es un artículo indefinido a, que significa uno o una, solo cuando voy a mencionar una cosa a una persona. Voy a utilizar a cuando el siguiente sonido de la siguiente palabra que voy a utilizar empieza con consonante. Por ejemplo, a doctor. El siguiente sonido, ¿cuál es? Es una letra D, ¿verdad? Doctor, doctor. Ahí utilizo a doctor, a student, a TV, a book. Se chucho, se chucho. Quizás le voy a echar agua. Le echo agua. No. Pobrecito, quizás tiene hambre, está solito. Pero en la noche le agarra, fíjense. Como que bien sabe que tengo clase. Estudiar inglés. Ah, quizás me está diciendo un ejemplo, pero como no entiendo idioma peruano, tal vez él tenía un ejemplo. Bueno, como les decía, entonces A lo voy a utilizar. Si el siguiente sonido, ojo, no es letra, sino sonido. Si mi siguiente sonido es una consonante, entonces escribo A. Por ejemplo, a doctor. I am a doctor. I am a vet, a veterinary, ¿ok? Voy a utilizar an, siempre significa lo mismo, uno o una, pero voy a utilizar an
cuando el siguiente sonido de la palabra que voy a utilizar empieza con una vocal. Por ejemplo, an umbrella, una sombrilla, umbrella, umbrella. Escucha, estoy pronunciando el sonido de la U, umbrella. Entonces, an umbrella, huevo, egg, an egg, an egg, an egg. Entonces, incluso uno los sonidos. No sé si eso responde a su pregunta, Juan José. Yes, excellent, very good. Perfect, Juan. Excelente. Bueno, la pregunta que hizo Juan es bien válida y es bastante común ahorita que estamos iniciando, así que anote esa regla. A, si el siguiente sonido empieza con consonante. An, si el siguiente sonido empieza con vocal. Y recuerde que significa lo mismo, uno o una, y solo lo puedo usar en singular. Cuando digo cosas plurales, no, porque ya no tiene sentido. Very good. Any other question, guys? No? Ok. Bueno, vamos a seguir con eso del verbo to be, don't worry, milagro. De Los Ángeles. Siempre la relacionado con el uso del a o el an, porque yo dudé en el momento si era I am doctor o I am a doctor. ¿Cómo voy a saber qué va ese, digamos, ese, cuándo utilizarlo? Exacto. Perfecto. Bueno, generalmente cuando estoy hablando de una profesión que estoy diciendo que yo soy, entonces ahí sí siempre lo vamos a utilizar. I am a doctor, I am a student, I am a carpenter. Siempre lo vamos a usar en esos casos, milagro. Excelente, very good. Bueno, entonces continuamos. Estamos viendo el verbo to be y yo sé que ustedes ya notaron por ahí en la plataforma que está el verbo to be, pero también está el verbo to be de una forma diferente. ¿Cómo se llamará eso? Contractada. Ah, muy bien. Veo que sí lo han estudiado. Esta es la forma larga, llamémoslo así, ¿ok? La forma completa, la forma larga completa del verbo. Pero también tenemos... la excepción de las contracciones o las formas cortitas. ¿Okay? ¿Ok? Por ejemplo, se llaman contractions, contractions, y son las formas cortas del verbo to be. ¿Cambia el significado si utilizo una contraction o una forma larga? What do you think? No cambia. Para nada, para nada. No. Es exactamente lo mismo. No pasa nada si yo quiero usar forma larga, no pasa nada si yo quiero usar la forma corta. Y es como usted prefiera, como a usted le guste, pero el significado se mantiene. Lo único que cambia es la escritura de cómo se ve la conjugación. Por ejemplo, para I am, ¿cuál sería la contraction? I'm. Ah, muy bien. I'm. ¿Cómo sería? Se las mueve. I'm. Muy bien. I am, o puedo decir am. Estoy diciendo lo mismo, simplemente estoy haciéndolo de una forma corta. Cualquiera de las dos que usted use son correctas. Para you are, ¿cuál va a ser? What is it? You're. Perfect. You're. Excelente. You're, forma contractada. He is. He's. He's. ¿No les recuerda algo esa pronunciación de he's? Cuando estamos hablando de... Los posesivos. Sí. Excelente. Very posesivo. Good. De hecho... De ella. He's de su de él. Uh-huh. Su de él. De hecho, la pronunciación de he's, de su de él, y este his, contracción del verbo to be con he, la pronunciación es exactamente la misma. Teacher, pero entonces, ¿cómo voy a saber cuándo va a ser un his de su de él y un he de él es? ¿Cómo hago? Le vamos a aclarar a la otra persona. Le vamos a aclarar a la... No te estaba diciendo su de él, te estaba diciendo él de... No, no, no. Hay el otra complemento. Cosa. Por ahí está. El complemento o el contexto. Es lo único. Lastimosamente no le podemos aclarar, Marvin. Le quedamos mal ahí. No le puedo aclarar a la otra persona lo que estoy hablando. Simplemente va a ser por el contexto o el complemento de mi oración. Entonces, eso,
Eso es con señas. Con señas, así como, no, no sé cómo le haríamos con señas, está difícil, Alexis. Mejor agreguémosle el contexto, me quedo con el contexto. Very good. Entonces, eso, guys, la pronunciación es la misma. Lo que me va a indicar cuál de las dos palabras es el complemento, el contexto de toda la conversación o de la idea que yo estoy dando. Very good. Yo tenía una pregunta con la regla anterior. Si se mantenía siempre esa regla o había algún tipo de excepción en el caso de utilizar el a o el am. No, siempre se mantiene. Media vez el sonido sea vocálico. Ojo, que estoy hablando de sonido, no de escritura, ¿ok? Una cosa es cómo ve usted escrita la palabra y una cosa es cómo la escucha pronunciada. Por eso digo sonidos, ¿ok? Porque quiero ver... Ah, esta palabra. University. 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 Voy a decir a university o an university. An university o a university. A university. An university. Escuche cómo se pronuncia universidad. University. Ah, bueno. En este caso voy a decir ok, les doy la respuesta. En este caso no voy a utilizar an. La palabra university es cierto, empieza con una letra U, pero el sonido que yo pronuncio no es U. Yo no digo university, no, yo digo U, university. Entonces es como una Y, digámoslo así, y una U. Entonces en ese caso yo voy a utilizar a university. Por eso es que les digo, no es tanto cómo se escribe la palabra, sino cómo se escucha, cómo la pronuncio. Y con respecto a la pregunta de Alexis, la regla es universal. Siempre que el sonido empiece con consonante, a. Si el sonido empieza con vocal, entonces an. Sí es universal. Pero para eso tengo que poner mucha atención, sobre todo las palabras que empiezan con vocal, tengo que estar segura de cómo se pronuncian. Porque no vaya a ser que empieza con vocal y yo digo, ah, es con an, pero tal vez la pronunciación es diferente, así como university. Así que, no sé si eso le ayuda un poco, Alexis. Sí, está bien. Solo también me surge otra inquietud con estas contracciones. ¿Cuál es la costumbre de la persona que ha crecido con el idioma inglés? ¿Qué es lo que se utiliza más? Si la frase larga o la contracción. Excelente pregunta, Alexis. Bueno, realmente los nativos utilizan más las contracciones para todo, ¿ok? Todo lo que es contracción, ellos lo utilizan más. Las formas largas, para nosotros los latinos, obviamente, nosotros no vemos mucha diferencia, ¿verdad? Nosotros usamos cualquiera de los dos y es normal. Para ellos es más normal usar contracciones. Eso sí, eso es para hablar, pero en la forma escrita, formal, es más adecuado utilizar formas largas aun cuando usted es un nativo. Si, por ejemplo, escribe un correo de trabajo, lo más profesional es escribir sin contracción. Pero el hablado ya es otra cosa. Ahí sí, pura contraction. Excelente. Ok, very good. Continuemos entonces. Veamos, para she is, what is it? She is. She is. She is. She is. She is. Very good. Para she va a ser, permítanme que no me sale. Ahí está. She's. Excellent. What about it? ¿Cuál va a ser para it? It's. ¿Les recuerda a la película algo? El muñeco. No, a ninguna película. Eso sí tiene que ver también con los adjectives. Al cosa Ah, muy para bien. Para objetos. Este it, exacto, Milagros. Este it, la pronunciación es igual también al possessive adjective para it. El possessive adjective de it es it, igualito a este. Entonces, volvemos a la misma regla. ¿Cómo voy a saber si es suyo de esa cosa o de ese animal? ¿O cómo voy a saber si estoy diciendo eso es?
contexto, complemento, ¿ok? Simplemente así, nada más. Vamos con el siguiente. Déjenme por ahí minimizar esto. Siguiente. ¿Cuál se? Uy, ya les mostré. ¿Cuál sería bueno para? Presuman que eso no pasó, ¿ok? Asuman que eso no pasó. Veamos, para we are, ¿cuál sería? We're. Very good. We're. Excellent. What about they? They're. Excellent, guys. Excellent. Voy a pronunciar para ustedes, para que ustedes puedan practicar en casa. Voy a pronunciar, si me ayudan por ahí con todos esos micrófonos. Thank you so much. Usted en casa, y ahí lo estoy viendo. Usted hágalo, ¿ok? Hágalo. Me gusta ver cómo mueven los labios para ver si están pronunciando bien también. Veamos. Your, his, she's, it's, we're, they're. Ok, como mencioné antes, usted puede usar la forma larga, la forma contractada, no pasa nada, cualquiera de los dos es totalmente correcto. Any question about this? ¿Alguna pregunta? No? Everything good? I hope so. Eso espero entonces. Vamos entonces ahora a poner en práctica todo eso que hemos estudiado ahora del verbo to be. Y para eso tengo esta short conversation. Tengo esta pequeña conversación, si se fijan ahí hay tres líneas y es porque ahí falta la conjugación del verbo to be. Les voy a dar unos dos, tres minutos para que usted piense cuál es la respuesta. Piense cuál es la respuesta y luego vamos a seleccionar por ahí algunos voluntarios para practicarla. Es una conversación cortita. Veamos por ahí. Short conversation. Piense ahí. ¿Quién era la persona que me preguntó acerca del ejercicio en la plataforma? Yo fui. Perfecto. Juan, le puedo pedir un gran favor. ¿Puede mandarme la captura del ejercicio? Así yo lo puedo ver. Es que fíjese que me da miedo que si abro el navegador no vaya a hacer que interfiera con mi llamada, porque a veces pues, el internet... ¿Subo al grupo? Sí, mándelo ahí. Y así entre todos compartimos también por ahí de pronto la ayuda. Me avisan cuando estén listos. ¿Ready? Solo voy a necesitar, quiero ver... Bueno, vamos a hacerlo tres personas y después voy a necesitar dos personas quizás para practicar porque son conversaciones cortas. Que si alguien quiere por ahí, colóqueme su manita por ahí. Voy a necesitar tres voluntarios. Yo creo que ya tengo por ahí a Daniel. Me hacen falta dos personas. Very good. Ya casi, Daniel, ya casi. Démosles tiempo ahí a los compañeros. Very good. Ya tengo a Marcela también. Solo me hace falta una persona. Y ya tengo a Ana Ruth. Thank you so much. Tengo más conversaciones otro ratito, así que no se preocupen si alguien se quedó con la gana. Veamos, Daniel Eliseo, empecemos. Solo la número uno, por favor. Bueno, la primera línea. Para usted, ¿cuál es la respuesta? What are your name? What are your name? Are you sure, Daniel? What is your name? What is your name? Ah, muy bien. What is your name? Esos pronombres, possessive adjectives a veces pueden ser un poquito tricky, ¿verdad? Lo pueden engañar a uno. Puedo pensar que your me está diciendo you, pero no, ¿verdad? Es your. Muy bien. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Muchas gracias, Daniel. Very good job. Continúo con Marcela Medrano. What is the answer for the number two? Can you hear me? Right now I can hear you, Marcela. Thank you. I'm Carla Rivas.
Ok, two possibilities there. Yo lo tengo de la forma larga, ella la dijo de la forma contractada, but it's okay, it's okay. I am Carla Rivas o am Carla Rivas. Cualquiera de los dos es perfecto. Thank you so much, Marcela. Voy a continuar con Ana Ruth. Vamos, Ana Ruth. It is nice to meet you. To meet you, Carla. Oh, very good. It is, o yo lo tengo, it's, pero es lo mismo, acuérdese. Usted puede decir, it is nice to meet you, o usted puede decir, it's nice to meet you. No pasa nada. Very good job, guys. Gracias it's a los que nice. Participaron. Nuevamente, pido mucha ayuda con sus micrófonos, ¿ok? A veces tengo personas por ahí dándome la respuesta y hay por ahí ruido de otras personas y eso interfiere de pronto en que escuchemos la respuesta. Bueno, como ven, esta es una conversación, así que ahorita voy a escuchar a unas dos o tres parejas leer esa conversación, así que quienes quieran hacerlo, levanten la mano. Unas dos o tres parejas, veamos. Ya tengo la primera pareja, voy a empezar. Maritza, usted va a ser letter A. A and Ana Esther, letter B. Go ahead. What is your name? Carla Rivas. It's nice to meet you, Carla. Very good. Thank you so much. That was perfect. Solo esa palabra, nice, nice. But the rest was good. Thank you so much. Continúo con más voluntarios. Tengo por acá a Milagro. Noemí, you are letter A, A. And Juan José Pineda, letter B. What is your name? I'm Juan José. It's nice to meet you, Juan José. Very good. Thank you so much. Ahí ellos le cambiaron y estuvo bien. No pasa nada. Very good, Joe. Muy buena iniciativa. Very good. Cambiaron los nombres. That's good. Tengo más voluntarios por acá. Voy con Roxana. You are letter A. Marvin, you are letter B. What is your name? I am Marvin Soriano. It's nice to meet you, Marvin. Very good. Thank you so much. Nice to meet you too. Ah, excelente. Le agregó un complemento, Marvin. Muy bien. Tengan cuidado con la pronunciación de it's nice to meet you. It's nice to meet you. Voy a continuar con otros voluntarios. Tengo a José Menjivar, you are letter A. Blanca Silvia, you are letter B. What is your name? I'm Blanca López. It's nice to meet you, Blanca. Very good. Okay. That was good. Good. Thank you so much. Excellent. Good. Okay, guys. Bueno, tengo otra conversación acá. No se preocupe si alguien más quiere participar más adelante. Tengo otra short conversation acá para que practiquemos speaking y para que practiquemos grammar. Esta es la segunda conversation que tengo. También tiene tres espacios en donde me hace falta el verbo to be. Usted lo puede poner ya sea contractado o de la forma larga. Les voy a dar aproximadamente un segundo. Ah, just kidding. Un minuto para que piensen en las respuestas. Like a minute. Creo que ya me compartieron por ahí el ejercicio, Juan. ¿Y de qué es? Hubiera pegado todo el ejercicio para ver el contexto. Porque solo así no le puedo decir cómo lo vamos a hacer porque no sé de qué se trata la conversación. O póngame el número ahí y yo luego le contesto ahí el número cabal del ejercicio y cuando termine la clase yo ya puedo abrir mi plataforma y verificarlo. De acuerdo, teacher. Así lo haré. Excellent. Thank you so much. Okay, guys. If you are ready, si ya están listos, I need three volunteers. Three volunteers. Ok, ya tengo a Milagro. Voy a empezar con Milagro. No, quizás no. Se arrepintió Milagro.
No, ahí está, no se había arrepentido. Very good, very good. Bueno, voy a empezar con Milagro porque ya casi se nos acaba el tiempo y quiero que practiquemos, ¿ok? Veamos, Milagro. Number one, ¿qué dice ahí? Hello, I am Josh Brown. Excellent, very good. Hello, I am Josh Brown. Otra posibilidad podría ser I'm Josh Brown. Cualquiera de los dos está perfecto. Thank you so much, Milagros. That was perfect. A ver, para el número dos, volunteer. ¿Alguien que levante la mano? Thank you so much, Maritza. Number two, ¿cuál sería la respuesta? Is your English classmate? Is, are you sure? Ahí dice I. Ay, pensé que era la letra. I'm your English classmate. Excellent, very good. I am o am. Déjenme agregarles la respuesta. I am o am your English classmate. What is the meaning of classmate, guys? Do you know? Classmate. Compañeros de clase. Compañeros de clase. Compañeros de clase. Muy bien. Por ahí Blanca Silvia me dice, tengo dudas. Con la primera conversación no entendí por qué usar is. A donde dice, what is your name? ¿Esa, Blanca? Bueno, si es esta. Sí, sí, ahí explicó algo. Porque yo también me había confundido viendo lo de yours. Okay. Ok, recuerde que your no es un pronombre personal, sino que your es tú, tú, possessive adjective. Entonces ahí dice, ¿cuál es tu nombre? No estoy hablando directamente de tú, sino que le estoy preguntando por su nombre, el nombre de usted. Entonces por eso es que ahí tengo que utilizar is, no puede ser otro, no puede ser otra conjugación. Ah, bien, gracias. Excellent, very good. Vamos con el number three, quiero ver, por ahí tengo a José Roberto Medrano. A ver, José Roberto, lo escucho. Hello, you are my math class too. Ah, very good. You are my math class too. Excellent, very good. Déjenme agregar ahí la respuesta. Uy, se me salió la tercera conversation. Ya descubrieron la sorpresa. Ok, veamos entonces. Tenemos esa otra conversación. Me gustaría escuchar a unas dos o tres parejas leerlo. A ver, ¿a quiénes les gustaría? Muy bien, ya tengo una persona. Ya no. La tenía, pero la perdí. Veamos. Dos o tres personas. Yo, dice Jenny Santillana. Muy bien, Jenny. Usted va a ser letter A. Veamos, voy a tener a Jenny Santillana, letter A, y Juan José, letter B. Go ahead. What is your name? Conversation two, conversation two. Hello, I'm Josh Brown. I am your English classmate. Hello. You are my math class too. Very good. Thank you so much. Thank you so much. That was good. Se escuchan seguros and I like it. Very good. Veamos. Ya no tengo más voluntarios. Todos los demás se arrepintieron. No, ahí tengo entonces a Cecilia. Vamos con Cecilia. You are letter eight. Y necesito a una persona. Ahí muy bien. Ahí tengo a Marcela Medrano. Vamos, you are letter B, Marcela. Hello, I am Josh Brown. I am your English classmate. Hello, you're my math class too. Very good, that was perfect. Thank you so much, ladies. That was very, very good. Okay. Déjenme buscar más personas acá. Tengo a Cecilia de Pérez. Cecilia, necesito una persona que interactúe con Cecilia en este momento. ¿Quién quisiera? Muy bien, ya tengo a Ana Esther. Muy bien, Cecilia, you are letter A. Ana Esther, you are letter B. Go ahead, ladies. Hello, I am Josh Brown. I am your English classmate.
Hello, you're my math class too. Excellent, very good, guys. That was perfect. Bueno, para terminar, tengo la última conversación y tiene cuatro espacios. Les doy un minuto. Y bueno, mientras trabajan, aprovecho para, primero, recuerden que cuando usted quiera participar, levante la mano. Así es más fácil para mí identificar quiénes quieran participar. A veces no les pido que escriban en el chat porque a veces cuando abro la ventanita del chat ya no puedo ver aquí mis respuestas y entonces no vaya a ser. Es mejor que usted levante la mano y así lo hacemos de una manera más ordenada. También, bueno, recordarles que mañana es viernes, mañana no tenemos clases, ¿ok? Presencialmente acá, bueno, virtualmente no tenemos clase, pero recuerde que usted debe avanzar en la plataforma tanto como pueda. Usted tiene que ir súper adelante de mí, así cuando yo ya venga aquí, usted ya sabe todo el contenido que estamos desarrollando, ¿ok? Eso es bien importante. Adelante, avance tanto como pueda en la plataforma. También, ¿qué les iba a mencionar? Bueno, Juan, ya le voy a contestar ahí en el grupo de WhatsApp su inquietud, ¿ok? Ya lo voy a revisar. Y pues eso, ¿verdad? Listos para el lunes, traten de avanzar tanto como puedan y todo va a salir súper bien, vamos súper bien. Bueno, vamos a ver las respuestas en este momento de la conversation number 3. Revisemos la conversación número 3. Volunteers, voy a necesitar 4 volunteers. Ya tengo a una persona por ahí, solo necesito 3 más. Recuerde levantar la mano si usted desea participar. Raise your hand. Muy bien, ya tengo por ahí bastantes. Bueno, vamos a ir. Voy con Ana Esther Navidad. Number 1. Who are they? Excellent, very good. ¿Quiénes son ellos? Who are they? Perfect. Thank you so much, Ana. Voy con Marcela Medrano. Number 2. They are María and Juan. Excellent, very good. They are. Aquí podría usar incluso yo una contracción, ¿verdad? There, María y Juan. That was perfect. Number 3, Milagro. Milagro Noemí. Are they in the English class? Excellent, very good. Are they in the English class? ¿Están ellos en la clase de inglés? ¿Cuál es la respuesta, Marvin? Yes, they are. Excellent, guys. Yes, they are. Perfect. Muy bien, lo hicieron perfecto. Me voy a tomar el atrevimiento de robarles un minuto más para utilizar a las personas que están aquí como voluntarios que tal vez quieran leer la conversación. Y con eso terminamos la sesión. ¿Les parece o no? ¿Yes? Yes. ¿Me lo puedo secuestrar un minuto más? ¿Yes? Oh, yes. Excellent, very good, very good. Veamos, tengo aquí a Carlos Alberto. Carlos Alberto, you are going to be letter A en la conversación 3. Usted va a ser letter A. Y voy a tener a Ana Ruth, letter B. Go ahead, guys. Who are they? They are María and Juan. Are they in the English class? Yes, they are. Excellent, that was perfect. Thank you so much. Tengo un voluntario más, me gustaría uno más para que esa persona también logre participar. Muchas gracias. Ahí tengo a Juan. Juan José, usted va a ser letter A. Cecilia, letter B. Go ahead, guys. José Pineda. Oh, sorry. No sé quién era. ¿Quién tenía la mano? Solo vi que decía Juan José. Sorry, olvidé que teníamos dos. Guardé. Who are they? La otra persona. Bueno, por ahí tengo. They are María and John. Are they in the English class? Yes, they are. Excellent. Very good. Very good. Me queda por ahí Juan Eduardo que quiere participar.
Démosle la oportunidad, no cortemos sus alas. Voy con Juan Eduardo, usted va a ser Lerey y Juan José Pineda. O Juan José Pineda es el que acaba de participar. Ya. Yeah. Yeah, ok, entonces tengo, ahí tengo a Maritza, muy bien. Juan Eduardo, letter A. Maritza, letter B. Muy bien, vamos. Ok. Who are they? They are María and Juan. Are they in the English class? Yes, they are. Excellent, guys. Thank you so much. That was perfect. Chicos, los felicito mucho. Me encanta que participen un montón y de eso se trata, ¿ok? Participar activamente. Así que los felicito a todos. Gracias a todos los que participaron en todas las actividades. It was really perfect. Ustedes hacen que las actividades sean perfectas, ¿ok? So, thank you so much, guys. Have a wonderful weekend. Estudien, trabajen en la plataforma y nos vemos el lunes a las 9 en punto para estudiar un poco más de esos contenidos, ¿ok? Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Happy weekend. Bye. 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 Have a good weekend. Bye. 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 Bye, teacher. Bye-bye. Good night. Bye. Como me salgo. Bye, bye. Goodbye.